apoyo. Sí, sí. Todavía. ¿Y cómo es vivir en una base militar? Debe ser duro, ¿eh? Yo extraño mucho, yo vivía en un barrio. En Castelar vivía. Y me fui a una base porque antes de asumir yo sabía que iba a enfrentar situaciones como las que enfrento, difíciles, y que me iba a pelear con gente que tenía intereses creados en la provincia. Siempre es un negocio, ¿no? ¿Teme por su vida? Tuvo 5 amenazas ya, sí, y hay, sí, hay una persona, hay un hombre detenido, ¿no? ¿Cómo? Hay una persona detenida que me hizo una amenaza telefónica y le encontraron un explosivo en su casa. Cuando allanaron una granada en su casa. Una granada en su casa. Una bala dejaron en la puerta de mi casa, mi casa original, donde yo vivía antes, en el garage de mi casa. Pero bueno, era una casa muy expuesta porque tenía una reja y enseguida venía el vidrio del comedor. Entonces era muy expuesto para cuidar y bueno, la policía dijo que no podía garantizar la seguridad ahí. Y bueno, buscando un lugar que reuniera las condiciones, apareció la base como una opción. Lo hablé con el presidente, me dijo, avancen y bueno. ¿Y sus hijos qué dicen? Yo trato de que la casa está dentro de la base, pero tiene como un muro, ¿no? Y yo trato de que cuando ese muro se cruza, sea una casa como cualquier otra y sea lo más normal posible. Y que ellos adentro de esa casa vivan la vida lo más normal posible. Y bueno, en mi casa hay pijamas, hay reuniones de equipo cuando hay que hacer un trabajo para la escuela, hay cumpleaños, hay reuniones familiares de Navidad. Trato de que ahí adentro no sientan la... ¿no? Es una base aeronáutica, sí. Es una base aeronáutica, tiene una escuela técnica aeronáutica, sí, sí. Y tiene una pista que bueno, que está bastante en desuso, pero no es un barrio, no es lo que era mi barrio. Yo, de hecho, extraño, yo en Castelar iba a una panadería, iba a la farmacia. Es como un pequeño pueblo, Castelar, todo el mundo se encuentra y se conoce. ¿Usted nacida dónde? Yo soy de Flores, de la ciudad Flores. De Buenos Aires. Ah, yo pensé que era del... Yo soy de Flores, pero me fui a vivir hace muchos años a la provincia. Cuando me casé, me fui a vivir y bueno, y me quedé ahí. ¿Como el Papa no es de Flores también? El Papa es de Ramos, pero vivió en Flores. Pero vivió en Flores. Vivió en Flores, eso, sí. ¿Por qué me escribió una carta una vez que veía mis películas en un cine de Flores?